Hola, mi nombre es Pablo. Hoy les hablaré de Nuestra Señora del Buen Suceso. La Santísima Virgen se apareció a la Madre Mariana de Jesús Torres del convento de la Inmaculada Concepción en Quito, Ecuador, en el año 1594. Nuestra Señora pidió que se le hiciera una estatua tal como se apareció a la Madre Mariana, sosteniendo al niño Jesús en su brazo izquierdo y un báculo y llaves en su mano derecha. La presencia del niño fue para recordarle a la gente lo poderosa que es María para llevar a la gente hacia su Hijo, a Jesús a través de María. Nuestra Señora también hizo algunas profecías, incluida una crisis mundial de fe y moral en la Iglesia y la sociedad que comenzaría en el siglo XIX y se extendería a lo largo del siglo XX. Advirtió que habría una corrupción casi total de las costumbres y más. Las revelaciones de Nuestra Señora del Buen Suceso son el camino de luz que conducirá al mundo en medio de las tinieblas a su divino y adorado Hijo. Quisiera acabar la historia de Nuestra Señora del Buen Suceso con una reflexión acerca de lo que María representa para mí. Yo creo que María es el camino más directo hacia Jesús, ya que es un ejemplo de entrega total a Dios. Quiero acabar este corto video con una oración, así que voy a empezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. So now in English. Hi, my name is Pablo. Today I will talk about Our Lady of the Good Event. Blessed Virgin Mary appeared to Mother Mariana de Jesús Torres of the Convent of the Immaculate Conception in Quito, Ecuador, in the year 1594. Our Lady requested a statue be made of her as she appeared to Mother Mariana, holding the infant Jesus in her left arm and a crozier and keys in her right hand. The presence of the Divine Infant was to remind people how powerful Mary is in bringing people to her Son, to Jesus through Mary. The keys and crosier were to symbolize Mary's role as a true and perpetual abbess of the convent. Our Lady also made some prophecies, including a worldwide crisis of faith and morals in the church and society that could begin in the 19th century and extend throughout the 20th century. She warned that there would be an almost total corruption of customs and more. The revelations of Our Lady of the Good Event are the path of light that will lead the world in the midst of darkness to her divine and adored Son. So I want to end up this story of the Lady of the Good Event with a quick reflection of what Mary means to me. To me, Mary is the most direct path that we have to find Jesus, because she is an example of total She gave her life to God, and we should do the same thing. And I want to end this short video with praying a Hail Mary. So, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in the hour of our death. Amen. Thank you. Gracias por escuchar.